Okay. Usuarios de Vive, el canal del Poder Popular, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al segmento de la entrevista del Informativo Popular. Hoy nos honra la participación de poder contar con una camarada y colega, Victoria Mata, quien es diputada y también fue ministra del Deporte del Comandante Chávez. Bienvenida, Victoria, al segmento de la entrevista del Informativo Popular. Gracias, Angel. Bueno, ante todo, Victoria, vamos a invitarte a visualizar una cápsula que preparó el equipo de producción y ya volvemos con todos ustedes. Adelante. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado una asamblea constituyente. En décadas, en nuestro país imperó un sistema de gobierno que solo velaba por los intereses de las élites. Inspirado en el pensamiento bolivariano, el comandante Chávez planteó consolidar las bases de una república totalmente nueva, ética, de iguales, sustentada en la moral de los ciudadanos y donde todo el poder esté en manos del pueblo. Algo que es esencial para la continuación de este proceso de transición revolucionaria. Me refiero al poder constituyente originario. Creo que es necesario continuar alentando, fortaleciendo, inspirando, impulsando ese poder constituyente originario. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. ¡Asamblea nacional constituyente! ¡Con el pueblo, con la clase obrera! El reto es construir la República Bolivariana. Aquello que decía Bolívar es un reto para todos, hermanos. Decía Bolívar, el mejor sistema de gobierno es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. En esa dirección vamos. Visualizábamos la cápsula donde el comandante Chávez, Victoria, llamaba al proceso constituyente y daba sus reflexiones en relación al tema. Ahora, Victoria, ¿por qué el presidente Nicolás Maduro en este momento histórico llama al pueblo originario a la constituyente? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, un saludo a todos y a todas y por esta oportunidad de expresar mis puntos de vista y que es importante saber sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y que el presidente Nicolás Maduro se vio, como lo dijo él, en la necesidad, impulsado a llamar a la Asamblea, a una Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, amparado en los artículos de la Constitución 347, 348 y 349, que le da la potestad a él como presidente en un Consejo de Ministros de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Así es que, bueno, las circunstancias lo han obligado, como él mismo lo dijo, todo lo que estamos viendo en el país y que, bueno, todos los focos de violencia, sectores, un sector terrorista, fascista, que realmente ha generado toda una situación de conflictividad y ha generado también hasta llamado a la intervención y una serie de elementos que no es propio del venezolano y de la venezolana consciente, que sabemos que somos la gran mayoría. En ese sentido, bueno, decidió entonces llamar a la Asamblea Nacional Constituyente para que el poder originario que está contemplado en los artículos de la Constitución, en la soberanía reside en el pueblo, en el artículo 5, en el artículo 70 y en otros que tenemos por allí también, está contemplado que, bueno, que es el poder originario quien debe decidir lo mejor para el país, para la patria, y bueno, y eso es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho
solamente cuando hace el llamado, lo hace también en función de 9 puntos programáticos que, bueno, lo iremos esbozando sobre fíjate, la fíjate importante, ¿cuál es el papel que vienen a jugar las organizaciones sociales en este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Este llamado histórico que es para la nación, un llamado, mira, trascendental en estos cambios que estamos viviendo a nivel político. Sí. Se ha especulado muchísimo también que quieren borrar al presidente Chávez, la constitución la quieren borrar porque quieren hacer una nueva para que tenga el sello del presidente Nicolás Maduro. No, eso no es así realmente. La constitución de 1999, hermosa constitución, pionera constitución, y creo, podemos decirlo, por todos estos años que hemos estado tanto en eventos nacionales como en eventos internacionales, se habla de todos los adelantos que en materia de derechos humanos, de la equidad de género, los distintos sectores están involucrados en esta constitución que no la tiene ninguna otra constitución en el mundo, y algo más, que es el poder originario, que es el pueblo el que tiene la potestad de decidir lo mejor para su país. Y eso está allí, no lo tiene ninguna otra constitución. Está un referendo, está aquellos gobernantes que hacen mal su gestión de gobierno, está allí contemplado. El pueblo puede incluso decidir en función de eso. Entonces ya está amplia, democrática, participativa, protagónica y, por supuesto, independiente, soberana y antiimperialista. Ahí está, una hermosa constitución. Claro, de hace 18 años suceden cambios fundamentales, Engelbert, por supuesto, eso es lógico. Y ya el presidente Chávez en el 2009 había hablado de una reforma de la Constitución. Ahora dicen que ¿por qué el presidente Nicolás Maduro no llamó una reforma? No, se consigue que dijo, vamos mejor a la Asamblea Nacional Constituyente porque la propia oposición, una vez que se encarga de la Asamblea Nacional, en su gran mayoría, lo primero que dijeron, vamos contra Maduro y vamos a activar la Constituyente, porque eso está en la Constitución. Bueno, esta vez en una jugada extraordinaria, además, en un hecho también histórico, Nicolás Maduro, que fue también, que es constituyente, dijo, vamos entonces a hacer esa Asamblea Nacional Constituyente en el que tenga protagonismo el pueblo venezolano, el poder originario, y es por eso que allí estarán involucrados todos los sectores de una manera directa, democrática, franca y, por supuesto, secreta en el momento que tengan que escoger a cada uno de los representantes o de los constituyentes en cada uno de los movimientos sociales. Fíjate, obreros, mujeres, juventud, entre otras tantas. Fíjate lo importante, ¿no? El presidente acaba de proponer unas 9 líneas de acciones programáticas. Entre ellas, bueno, tenemos las nuevas acciones financieras y económicas que quieren desarrollarse en estos tiempos. Ahora, ¿cuál es el papel fundamental que viene a jugar el Estado Bolívar dentro de esta línea de acción programática que acaba de decir el presidente Nicolás Maduro? Sí. ¿Cuál es tu posición en relación a eso? Sí, y además también tenemos que hablar en función del plan de la patria, donde hablamos también de la Venezuela potencia, y donde también en ese plan de la patria hay algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el Estado Bolívar como alternativa no petrolera. Además, estamos viviendo, estamos en un estado demasiado hermoso, en que ha sido beneficiado por la gracia de Dios, ¿ya? A través de las bellezas turísticas, que también por eso tenemos que hablar que una de las alternativas, y ahí está en unos puntos programáticos, que aparte de la Venezuela potencia, está generar un sistema económico, productivo, pospetrolero. Porque va a llegar un momento en que también el petróleo, bueno, mire, todo lo que estamos viendo a nivel del petróleo, los precios petroleros, la baja en los precios, y nosotros no podemos seguir pensando que la única actividad económica es depender del petróleo. Entonces tenemos que buscar la alternativa de la Venezuela turística, pero también aquí, en el Estado Bolívar, hermoso estado, prodigioso estado, contamos con oro, diamante, coltán, las empresas básicas, el aluminio, el acero. Y bueno, y el pueblo. Claro, esto lo vienen a asumir las propuestas que van a surgir a raíz del llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue la diferencia entre la constituyente y los errores que se pudieron haber cometido o los vacíos que se pudieron haber quedado en relación a la constituyente pasada, en relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Y esta posibilidad que se va a dar de transformar esos hechos históricos, políticos y sociales en el llamado a la constituyente, pues. Uno de los aspectos fundamentales es la protección
darle más fortaleza a la parte de del sistema que tiene que ver con el marco jurídico, Por supuesto, blindar la Constitución. Que nosotros fuimos ingenuos, y fuimos ingenuas, Angel, mi gente bella que está en sintonía. Nosotros lo hicimos con un sentido humanista, ahí está tan hermoso preámbulo de la Constitución, humanista, bolivariana, independiente, soberana, que respetaran la independencia de nuestros pueblos, la correlación que debe haber con los países hermanos de Latinoamérica y tantas otras cosas. Pero nosotros, se nos olvidó también, o se nos pasó muy así por encima, el blindar fuertemente a nuestra Constitución, porque no puede ser que hayan personas que estén llamando a la intervención en nuestro país. No puede ser que los símbolos patrios sean objeto de manipulación. No puede ser que la impunidad siga así, sigan cerrando vías, sigan cerrando, cercenando los derechos. En ninguna parte del mundo, se hace lo que se está haciendo aquí en Venezuela. Ay, llaman al presidente Nicolás Maduro un dictador, por Dios. En varios países de Europa, si hacen una marcha, hay que protestar, pero de ladito, por las esquinitas, y cuidado con que se salgan hacia la parte de la calle, porque son penalizados y hasta presos. Ahorita, hace poco, 8 personas decidieron protestar ante el presidente de los Estados Unidos, y bueno, por protestar allí, frente a la Casa Blanca, están siendo objeto de un juicio que pudiera llegar hasta 75 años de cárcel. Interesante lo que estás diciendo. Bueno, ya como el tiempo es corto en televisión, vamos a hacer un llamado al pueblo para que se vaya al debate, a la formación política, para que entienda que esta guerra de cuarta generación que se está planteando en estos tiempos, oye, podamos combatirla desde el punto de vista analítico y crítico. Sí, eso es importante. Esto es importante, y sabemos que también hay un pueblo consciente. Y el llamado es para todos y para todos, Engelbert. No solamente para los que estamos comprometidos con el proceso bolivariano, con todas las imperfecciones que hay, porque las hay, muchas imperfecciones. Bueno, mira, lo estamos haciendo a nuestra manera, hasta con, bueno, errores que nos hemos encontrado, pero se han ido subsanando. Hay otros que todavía siguen, pero la idea es construir un proceso a lo bolivariano, venezolano, a lo nuestro. Y, por supuesto, este es un momento histórico. No pierdan esta oportunidad que les da la vida, que les da la patria. Este es un llamado para todos, para todos. Entonces, es para la gente que no comulga con el proceso, pero que hay una gran mayoría que también están dispuestos a dar sus aportes, bueno, háganlo, aprovechen. Y con el corazón en la mano y con la mente bien clara en los objetivos que se quiere, no se dejen llevar por estos elementos de la cuarta generación. Esto es un momento, es una Asamblea Nacional Constituyente para todos y para todas. Un abrazo, gracias por esta oportunidad. Gracias y a ti, seguimos, Victoria, en contacto. Se les quiere Venezuela, en serio, de todo corazón. Paz, amor, armonía, indistintamente de las posiciones políticas que pudieran tener, pero debemos tratar de congeniar, de apoyarnos, respetando las ideas de cada quien. Bueno, usuarios y usuarias, como ustedes vieron, es Victoria Mata, la constituyente Victoria Mata. Para esta entrevista se vistió de lujo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Vivi Orinoco. Y con esta información nosotros retornamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante.